Antes que nada, indicar que, bueno, esto no estaba planteado como un tutorial ni de coña, realmente lo hice ayer. El darle movimiento a esta ilustración me fue como un venazo de, pues eso, de intentar darle vidilla y tal, y lo hice lo más rápido posible, pero se me ha ocurrido que podía, que puesto que lo grabé, podría estar interesante la hora de ir comentando un poco qué es lo que voy haciendo. ¿Qué pasa? Que como no lo planteé como un tutorial, pues tampoco va a ser demasiado sencillo que yo te pueda ir aportando mucho. Bueno, así que van a ser como unos comentarios un poco más informales y a quien le sea útil, genial. Y bueno, pues si puedes sacar alguna cosilla de trabajar con After Effects, maravilloso. Aquí ya el vídeo comienza con la ilustración ya recortada. Yo la ilustración la hice y tiene realmente tenía originalmente solo dos capas. La del fondo, que es una textura como de papel de acuarela, digamos, y luego todos los muñequetes, todo en una. Pero bueno, por el estilo, por el rollo, así más descuidado, como más boceto, fue bastante fácil recortarlo. Y bueno, separé cada uno de los elementos por capas, aunque luego veréis que algunos que se me olvidó lo hice directamente desde After Effects con máscaras. Pero bueno, a grandes rasgos, aquí ya estaba todo recortado. Y bueno, nada, comenzamos. Vale, creo que lo primero que hice, bueno, empecé por uno de los personajes, en este caso es el personajillo este siniestro que hay a la izquierda. Y bueno, veréis que un poco comienzo con el movimiento del brazo con los cuernos. Y lo primero que hago, bueno, aquí veis que estoy simplemente un poco verificando que las opciones están bien. Y elegí que fuera entonces 12 frames por segundo por darle este movimiento en vez de tan fluido, como un poquito más, un poquito casi como stop motion, más como menos pro, que también queda bastante chulo. Y lo que os decía, aquí he modificado el punto de ancla del brazo porque es a partir del punto en el que se van a hacer el resto de movimientos que podemos dar a una capa en After Effects, que son rotación, escala, posición. Entonces bajamos un poquito el punto de ancla para que a partir de ahí se haga el movimiento. En este caso es una rotación y lo que estoy haciendo aquí, una vez que he creado ya un keyframe, es suavizar la curva para que tenga como una suavidad en la entrada y en la salida. Aquí ves que estoy metiendo códigos, algo que veréis que hago un montón, porque lo que hace este pequeño código es indicarle que se repita continuamente el movimiento que ya tenemos definido en los frames. Esto nos ahorra un currazo de tener que estar cortando y pegando una y otra vez para llenar toda nuestra animación. Entonces, estáis viendo que el movimiento cuernos lo hace continuamente, siendo que solamente tenemos definidos por dos frames, ¿vale? Eso, vais a ver que lo hago un montonazo porque te quita muchísimo curro. Aquí sigo animando, en este caso, con la cabeza del mismo personajillo. Creo recordar que el movimiento este de adelante y atrás lo decidí hacer mediante el cambio de escala solo en el eje Y. Colocamos aquí el punto de ancla, como he comentado antes, y en el frame número 4 le decimos que aquí pues que se encoja, ¿no? Creo que ha pasado del 100% a 91,1 y metemos ese mismo código, ¿vale? Ese mismo código que os indicaba que nos va a hacer ahorrarnos el tener que estar copiando y pegando para que se repita este movimiento. Con este pequeño código le decimos que en un movimiento tipo ping-pong, o sea que reproduzca frame 1, frame 2 y se vaya para atrás otra vez al frame 1, lo haga de una forma continua, ¿vale? Aquí estoy ya probando un poco, pues, cómo queda el efecto. Toqueteando escala para que sea un movimiento más guay. Aquí no sé qué hago, toqueteándole el cuerpecillo. Y nada, viendo que el movimiento mola. Ahora, si no me equivoco, voy a precomponer
Eso es, que para los que usáis Photoshop sería un poco como los objetos inteligentes. Es decir, tú agrupas unas capas y las metes en un contenedor interactivo, que tú después puedes meterte dentro y esas capas van a estar ahí separadas y puedes trabajar con él. En After Effects lo de las precomposiciones es algo muy, muy de uso continuo, ¿vale? Y aquí estoy guardando, que es también súper importante. Algo que voy a hacer ahora, que viene genial para estas animaciones rápidas en las que queremos darle un movimiento más o menos llamativo. Una forma muy rápida de hacerlo es con el elemento este, que es como una especie como de chincheta, que se llama la herramienta de posición de marioneta, que también creo que está en Photoshop. Y lo que te hace es que en la capa que tú tienes recortada te crea como una especie como de malla en la que tú vas colocando pines. ¿Qué es lo que te permiten esos pines? Después poderlos modificar más adelante. Y entonces el programa hace una distorsión bastante guay de, pues de esa malla, y se pueden hacerse cosas bastante resultonas. Aquí estamos en el frame número 4 y lo que estoy haciendo es nada, mover estos pines que os decía para un poco ahondar en este movimiento global. Es decir, teníamos antes unos movimientos un poquito ortopédicos, el del brazo, el de la cabeza, y eso podemos enriquecerlo si después al conjunto, a todo el personaje, le damos esta pequeña distorsión. Hace que los movimientos de antes, que como digo eran un poco cutrecillos, esto digamos que lo enriquezca. Aquí estoy en las opciones de ese efecto, que aquí se llama posición libre. Y aquí están, digamos, ¿veis este listado que pone ubicación 8, 7, 6, tal? Esos son todos los pines que hemos colocado. Vemos a la derecha cuáles hemos movido, porque también interesan crear algunos y no moverlos, porque son los que hacen que esa parte no se mueva, que también es importante. Aquí estoy colocando el código que hace que la cosa se repita. Es un código que, por Dios, no es corta. Digo, copia, no lo hagas a mano. Vale, bien. Me mando mensajes al pasado, cosa que es totalmente inútil. Vale, entonces, con esto veis que está haciendo cíclicamente este movimiento sobre la capa, que tampoco es la leche, pero bueno, ayuda para que tenga todo un aspecto un poco más natural. Aquí creo que se me había olvidado algo, ¿no? Ah, no, vale, estoy haciendo que el movimiento que no sea lineal, sino que tenga cierta suavidad en la entrada y en la salida, para que sea más natural. Aquí no sé si es que se me había olvidado alguna movida. Vale, bueno, no sé. Aquí tengo que estar verificando si el movimiento pues, me convencía o no. Y a ver cómo quedaba. Aquí lo pongo en modo multiplicar por si, bueno, por si se superpone con algún otro elemento a la hora de moverse, pues que se fundan. Como es todo, tiene un aspecto muy loco, pues tampoco pasa nada. Si se superponen capas. Aquí estoy trabajando con el gatete de Dios y el movimiento que le voy a dar quiero que se distorsione, como que se curve. Y bueno, nada, estoy aquí seleccionando simplemente uno de los efectos que hay y ajustándolo para que quede pues, tal y como tengo en mente. Nada, simplemente también lo hago mucho, lo de fallo acierto, o sea, probar cosas que tampoco estoy 100% seguro
van a ir bien, pero bueno, probando, pues oye, mira. Aquí encuentro el efecto que me convence, me voy al frame 5, al 6 y creo un key. Ahora me voy a ir concretamente para ver esto, aquí, ¿no? Igual le doy suavidad para que no sea lineal, sino que tenga cierta desaceleración en tanto la entrada como la salida. Y el famoso código que os vais a hartar de ver para que se repita continuamente. Aquí lo pongo siempre ping-pong, no sé si lo he comentado ya, porque por defecto viene para que sea como un ciclo. Es decir, si hubiera 4 frames sería 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Con lo de ping-pong es 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. En este caso, para cositas tan breves, tiene que ser este, tiene que ser, digamos, el ping-pong. Aquí no sé qué coño estoy haciendo, el emo que no, pues alguna cosilla toqué. Esto es lo de viendo gráficamente el tema de las curvas, lo de la entrada y la salida para que sean suaves y no sean lineales, que tenga eso siempre guay para que el movimiento sea más natural, ¿vale? No sé, aquí creo recordar que me rayé con que no. Con que yo veía que el movimiento era ahí lineal y tal. O que había una parte. No lo sé, bueno, si es que no sé para qué estoy intentando ahí adivinar si lo vamos a ver todos aquí juntos. Aquí estoy definiendo que del paso de los primeros frames a los últimos, que esos pines. Que no sea un movimiento en línea recta, sino darle cierta curvatura, igual para que sea más natural. Vale, parece que no, pero también añade cierta calidad a la animación. Que del pin 1, de la posición 1 a la posición 2, ese movimiento que no sea una línea recta y aburrida, sino que haga una mínima curva. Aquí nada, estoy verificando que la animación va guay, que tanto con el emo como con el gatillo de la lengua afuera va la cosa según lo previsto. Y el siguiente elemento que decidí animar es esta mano, ¿vale? Que la tengo ahí aquí en las capas nombrada como mano dios, y lo que tenía en mente nada era un movimiento súper sencillo en el que rotase y los dedos que tienes tirados a modo pantocrático tuviesen cierta elasticidad para que el movimiento fuera ahí chulo. Entonces creo que lo intenté hacer mediante una deformación, pero no me convenció. Y si no me equivoco, terminé haciéndolo con la herramienta esta tan cojonuda que os comentaba antes de la marioneta, ¿vale? De la posición libre. Aquí estoy creando diferentes pines. Al final el único que muevo es el de arriba, los demás permanecen fijos y nada, con el de arriba me sobra porque yo digo que quería un efecto como muy cartoon, muy exagerado, y lo único que pretendo con este movimiento era como hacia un lado y hacia otro, o sea, como que la punta de los dedos fuera para atrás y para adelante y combinarlo con una rotación, que cuando estuvieran para adelante estuviese la mano como un poco señalando para abajo y cuando los dedos estuviesen para atrás, pues al contrario. Ya no os explico más lo del código este porque ya os digo que es que lo hago, se usa continuamente, entonces por no repetirme. Ahora lo que os comentaba de la rotación, justo coincidiendo con el punto en el que la punta de los dedos están hacia adelante, pues que la rotación vaya ahí hacia la derecha. También la suavizo
A ver, hay una parte que no se ve porque el panel está en mi otro monitor y es un plugin gratuito que se usa bastante, que se llama Duik con K, D-U-I-K. Y que bueno, tiene una herramienta de animación que no es que haga nada raro, que se podía hacer perfectamente a mano, sino que te suaviza los frames. Esto de que tenga una velocidad diferente en la entrada y en la salida, te lo hace con la velocidad que le indicas tú, para que el movimiento sea diferente. Entonces, ahí, cuando veáis veces que se suaviza, o sea, que cambia el icono de lineal a este otro, que es como un relojito de arena, para que me entendáis, y no se ve muy bien qué estoy haciendo, es porque simplemente estoy dándole al plugin que está en la pantalla de la derecha, que no se ve, pero no es nada raro, ni es nada que no se pudiera hacer toqueteando las curvas, pero de la otra forma es más rápido. Esto que veis aquí es lo que ya hice antes con el movimiento, no recuerdo de si el personajillo este siniestro, es que en vez de hacer que el tránsito del movimiento de los pines sea lineal, se le da cierta curvatura, además te viene súper guay para el pin de la punta de los dedos, para que haga como una curva también con la forma de, bueno, como el arco de movimiento. Ahora vamos a por el personaje este que está muerto en el suelo, y se me ocurrió darle el típico movimiento este de hacer un ángel, ¿no? ¿Es un ángel? Sí, de hacer un ángel en la nieve. Y no sé aquí qué estaba. Bueno, puede ser que estuviese cambiando música o alguna movida. Ya os digo que como esto es ir comentando un poco sobre el vídeo, y ayer le di a grabarlo, pero realmente tampoco sé muy bien por qué, pues no sé qué estaría haciendo en este momento. Empezamos con esto, con lo de colocar pines. Aquí veréis que luego añado más, porque una cosa es lo que tú crees que pasará y otra cosa es lo que luego pasa. Hay algo importante aquí también que no he explicado antes, que arriba veis que donde pone malla, mostrar, es expansión 51. Lo de la expansión es, si tú le pones 0, digamos que esta malla que hace va a ras hasta los límites de la capa. Eso muchas veces, sobre todo cuando hay transparencias, como aquí, que es como si fuese acuarela y eso realmente tiene cierta transparencia, eso da problemas. Si lo ponemos 0, es más, es esto que estoy tocando ahora mismo. Entonces, es bueno siempre darle una expansión mayor, porque así evitamos pequeños errores de visualización, que es como que se queden pequeñas rebabas, como de la imagen o recortes. Pero tampoco se puede dar mucha, porque entonces el movimiento no es natural, porque mezcla partes. Es decir, si tú quieres mover un brazo y la expansión es demasiada, ese brazo se te va a juntar con la cabeza y no va a ser un movimiento natural. Bueno, y aquí me veis en acción. nada, moviendo estos pines y dándole cierta curvatura, que en este caso es necesaria para que el movimiento tenga cierta gracia, dentro de que, como estáis viendo, fue un dibujo rápido, cutre, y el movimiento pues va en ese mismo rollo. Pues no hay nada demasiado elaborado ni demasiado cuidado, pero resultó. Aquí nada, trabajando en los pines para que no haya una distorsión exagerada y la cosa quede mal. Al final va a ser muy rápido, es decir, si paras una imagen, es posible que digas, esto es un poco raro. Pero como forma parte de un movimiento bastante rápido, y en el que además va a haber muchos elementos en la pantalla, muchos personajillos moviéndose y tal, tampoco pasa nada si no se cuida ya al máximo. Aquí es lo que os decía, que si os fijáis debajo del brazo este que está arriba, se dejaba una especie como de filetillo raro, y con la expansión eso pues se soluciona. Llegado a este punto, creo que ya por lo que toca era aplicar este pequeño código de repetición y además suavizar tanto la entrada como la salida. Que no sea recordar
los movimientos casi nunca son lineales, a no ser que seas, incluso si eres un robot, tampoco. Pero para cosas orgánicas siempre es necesario que, bueno, que haya cierta desaceleración, cierta aceleración. ¿Veis la forma de estos keyframes? Que es como un rombito. Eso significa que es lineal, es decir, que el movimiento no sufre ninguna desaceleración, ni en la entrada ni en la salida. Entonces, ahora veréis cómo hay un punto, que es lo que os decía lo del plugin, que se convierten, se les da esto, pues, un cierto suavizado, que es una desaceleración en la entrada y en la salida, para que cuando te acercas a ese frame, sufra cierta desaceleración, ¿no? Para darle más naturalidad. Aquí está colocando este código para que todos los movimientos se repitan. Se repiten infinitamente, ¿vale? Así que esto es cojonudo. Aquí estoy verificando que no se me ha pasado ninguno, aunque creo recordar que, mira, sí, se me había pasado este. Y ahora estoy señalando todos los keyframes y es lo que os decía. ¿Lo veis? ¿Cómo los ha convertido en la formita esta del... como digamos, para que nos entendamos, como un reloj de arena? Y ahora veis que el movimiento es más natural, es más chulo. Aquí tengo una duplica. Bueno, una duplicada no. Hay un keyframe que sobra. Ya está solucionado. Y en principio... no sé qué estoy haciendo aquí. Ah, bueno, sí, estoy haciendo que el movimiento sea más rápido. Eso es. Y cosa hecha. Y el muerto, pues sentenciado. A ver. Sí, ya tenía hecho el siniestro, el gatete dios, la mano, el muerto. Y no recuerdo si ahora fui a por las palomas. Bueno, aquí estoy un poco ahí ajustando, cambiando la posición y aquí, bueno, dándole cierta rotación al gatete para que el movimiento tenga una poquita más gracia. Aquí creo recordar que toqueteé un ratín porque no me... porque creo que no me convence del todo. Demasiado loco. La idea es que no hubiera ningún movimiento que fuese tan cantoso que se comiese a los demás elementos de la pantalla. Que todo tuviera cierta gracia, cierta vidilla, pero que no hubiera nada que destacase demasiado y que acabase haciendo que al final solo vieras eso. Y nada, pues eso. Aquí estoy toqueteando... en busca de la combinación perfecta. Ya veis que esto es también mucho a probar cositas. Ver cómo funcionan en pantalla, toquetear, liarla, ir atrás, ir adelante, guardar muchas veces, por favor, guardar un montón, como acabo de hacer, como hice ayer. Y el gatete ya creo que me lo dejé por finiquitado, el gatete dios. Una cosa que veis que hago es que tengo el candado de lo de las capas y esto lo hago para evitar toquetear cosas que no debo. Así voy... es un poco más ortopédico porque tengo que ir quitándole el candado al elemento en el que quiero trabajar. Pero prefiero que sea así a no liarla, ¿vale? Bueno, y nada, y lo de la paloma, pues un poco lo mismo que hice con los demás elementos. Coloco unos pinners de estos de posición libre y a modificar.
Con esta paloma creo recordar que también estuve un buen rato porque no me convencía demasiado, porque al final las palomas tienen movimientos como muy cachondos, muy locos. Quise un poco replicarlo, pero ya te digo que tampoco pude dedicarle mucho tiempo porque no quería y no me convenció demasiado. Ahora veréis que además creo recordar como que luego vuelvo a ella a intentar dejar más fino su movimiento y tal, y juraría que al final es el bichete en el que más tiempo me dejo. Aquí un movimiento bastante putrecillo. A ver, como todos, que tampoco es que yo esté aquí haciendo unas animaciones de la leche. Pero muy, no sé, como que no me molaba. Aquí le metí, a ver si me parecía mejor, una distorsión en la altura, con la escala, en el eje Y. Es muy, creo que muy cantoso realmente. Parece que, y además es eso, que la gracia de una paloma, yo creo que tienen toda la gracia un poco en la cabeza, porque desde el punto de vista de la animación, una paloma es como, realmente es como una cabeza que va tirando del cuerpo, así que era fundamental que la cabeza hiciese algo. Aquí veis que todavía no hace nada, pero creo que al final sí que... no sé si ahora o luego vuelvo otra vez a la paloma después de trabajar en otro de los elementos. Pero al final sí que... Vamos, creo recordar que esto lo hice anoche y tampoco es que me acuerdo muy bien, pero me parece que sí que la trabajé un pelín mejor. Sí, la paloma es que canta a mal, ¿no? Porque al final parece que lo único que hace es... Parece que al final solo es una rotación. O sea, todo lo demás tiene cierta gracia. Y la paloma no. O sea... No sé. Alemo, ¿qué pasa? ¿Qué le vi? Que le intenté retocar, no lo sé. Estoy como un loco ahí bicheando. Lo he vuelto a precomponer en otra precomposición. Ah, vale, ya recuerdo. Me parecía que el movimiento era muy lento. Y entonces una forma rápida, en vez de estar como tiene por un lado brazo que se mueve, por otro lado cabeza y por otro lado lo de la deformación está de malla general, estar tocando cada uno de esos elementos para acelerarlos es más lento, es más trabajoso que simplemente modificar la velocidad de esa precomposición. Entonces todo lo que hay dentro lleva su velocidad, lleva su hilo, pero tú fuera, a esa precomposición o ese objeto inteligente para los que venís de Photoshop, tú le puedes cambiar como la velocidad. Entonces, lo que hice aquí fue eso, ¿vale? Fue al emo este, al gótico siniestro, como quería que fuese más rápido por el tema de... Era más guay, o sea, eran ahí cuernos rápidos. Insisto, lo que hice fue con... modificar el tiempo de la precomposición. Así no tengo que estar tocando elemento por elemento. Y por lo que veo ahora volví, como ya os adelantaba, a la paloma. Ah, no, estoy con la de arriba, vale. Sí, con la de arriba igual, con la de arriba este movimiento que ahora veis que estoy haciendo, termino quitándolo porque no molaba, porque parecía como que formaba parte de... como que se estaba... distorsionado porque formaba parte como del brazo y como que la empujaba.
Claro, en mi mente eso tenía gracia porque era como que se iba correteando, que le molestaba el brazo y la paloma correteaba. Pero claro, eso estaría guay si se viesen como las patitas, cómo se mueven. Pero si las patitas están tiesas y lo único que hace es moverla, pues no tiene gracia. Así que como veis, el elemento que más problemas me dio, los elementos fueron las putas palomas. El gatete este es guay. Porque como es así como muy culebra, lo de los puntos estos, lo de los pines, pues le viene genial. La idea era como que se asomaba así tímidamente, un movimiento como de gatete tímido. Y bueno, estos pines pues van muy guay porque es un elemento, o sea, es un movimiento, perdón, así como muy suave, como muy, no sé, como muy serpenteante, y le va muy bien. Aquí toqueteando para que el movimiento sea más natural. Igual, ahora creo recordar, pues eso, que tocas un poco, que el movimiento, en vez de ser una línea recta, pues tocas un poco los tiradores para que quede natural. O lo mismo, ¿no? Y estoy quedando fatal. Bueno, ahora veis que lo que estoy haciendo es nada, es lo de colocar el código este cansino para que se repita el movimiento, para que sea un movimiento cíclico, un loop. Y ya tiene lo del movimiento este suavizado, que si lo notáis, no es que llega al extremo y de golpe se mete como un corte, sino que tiene cierta desaceleración, cierta deceleración, es todo más natural, ¿vale? Ese que veis que he añadido es porque tiraba de la malla y se veía como el fondo blanco. Entonces, añades ese pin sin ningún tipo de movimiento y es como que lo agarra ahí. Y aquí verificando pues que el movimiento es guay. Creo que sí, creo que acabé contento con él. Y ahora fui a animar el reloj que estaba por otro lado. Lo metí en otra capa, el reloj que cuelga de la punta de la capucha de la muerte. Que es muy sencillo. Aquí simplemente cambié el punto de ancla y nada, la idea era darle un movimiento pendular sencillo, con una rotación que se repita y nada, esto con un péndulo simplemente. Mira, esto es justo lo que os comentaba, que si lo dejas con el movimiento ciclo, que es el que viene por defecto, digamos que te hace como un corte, es como que vuelve, cuando llega ahí al último keyframe, vuelve al primero de golpe, mientras que con ping pong rebota, digamos. Y aquí estaba, pues eso, variando un poco el ángulo final e inicial para que no fuese muy exagerado ni muy cantoso. Y que quedase bien. Aquí creo que ya está tal y como quería. Bueno, no sé si hacer un poquito más largo. Ah, oh, no, mira. Incluso terminé reduciendo más el penduleo. Ahora está guay. Aquí creo que me emparanoio con que el muerto es la muerte y el muerto es el señor que está haciendo el ángel. Y aquí pues con mi mongolismo tardo un rato en atar cabos. Es
vergonzoso, pero esto sí que lo recuerdo. Que no te creas que reacciono rápido, ¿eh? Bien. Vale. ¿Y ahora qué es lo que hago? Aquí me di cuenta de que me vendría bien, para el tema de colocar lo de los pines, el tener este brazo que sujeta al agua daña por separado. Como no lo hice en Photoshop porque no caí, lo hice en After Effects mediante una máscara. Entonces, dupliqué esa capa, la de la muerte. En una de ellas tapé el brazo, dejando a la muerte sin brazo, y en la otra invertí la máscara. Ahora veis que estoy trabajando en una de las capas para dejar solamente visible el brazo con la guadaña. Aquí lo nombro para que me quede claro. Brazo, tío. Y ahora me voy a la otra capa, que está la muerte completa. Copio la máscara y se la pego y la invierto. Así que, como veis, ya tengo el bracete por un lado y la muerte por otro. Aquí precompongo para que me coja el tamaño concreto ya del elemento sin la guadaña. Y me pongo con el trabajo de los pines. Aquí creo que tuve algún problemilla. Como que no me aparecían. Vale, ahora ya. Muchos de estos pines, de hecho, la gran mayoría, no los mueves. Están ahí precisamente para atar el movimiento de esas partes y que no se distorsione cuando mueva las que sí te interesan. Aquí no sé qué pasó. Ah, vale, me di cuenta que el reloj tiene que ir en la misma precomposición que la muerte, porque el reloj forma la parte de este movimiento general que le queremos dar a este personaje. Y la tenía por otro lado. Entonces, por lo que había hecho, pues no ha valido. Hay que volver a colocarle el pines. Y veis que el reloj ya forma parte. Lo veis como que la malla ya también se... como que lo cubre. Y me voy, nada, me voy al frame en el que quiero que termine el movimiento cíclico y voy moviéndolos. Juego con el tema de la expansión de la máscara precisamente por lo porque el reloj, recordar que tenía movimiento pendular. Si no ampliamos, si no le damos expansión a la máscara, el reloj se saldría y seguramente daría algún tipo de glitch o de error visual raro, alguna cosa pasaría, ¿vale? Y aquí ajustando pines, realmente tampoco hay mucho más. Momento curvitas. Y ahora es el tedioso momento en el que hay que meter el pequeño código para que se replique. A ver, estoy seguro, o sea, yo no soy ningún pro de After Effects. Entonces, estoy seguro que hay cosas que seguramente vea cualquier profesional de los que echan cada día 10 horas en After Effects y diga, hijo mío, ¿cómo haces esto? Que esto lo haces a lo mejor con un nulo, a lo mejor con tal, o seguro que hay formas de hacerlo mil veces más óptimas. Pero bueno, yo es así como he ido ahí aprendiendo, un poco lo dicho, seguro que hay formas más
más rápidas, más pro de hacer todo esto. Entonces, bueno, al menos estáis viendo un poco cómo lo hago yo. Y ya os digo, si luego veis o en algún sitio descubrís cómo hacerlo de una forma más optimizada, pues mira, genial. Aquí creo que el movimiento, sí, el movimiento de lo que es como la cara no era muy natural porque sufría una distorsión un poco rara, y añado, aquí decido añadir un pin más para controlar esa parte, ¿no? Para que el ojo esté de nuestra derecha, para que no se vaya tanto. Acotarlo, vaya. Creo que lo moví un pelín porque quedaba muy exagerado. Eso es, menos distorsión. Lo apretaba demasiado la malla y ahora queda una cara, ahora queda una carita. ¡Qué carita más bonita, de verdad! Mucho más natural. ¿Dónde va a parar? Y bueno, a lo tonto tampoco quedaban ya demasiadas cosas por animar. Ya os digo que las putas palomas van a sufrir una mejora. Pero antes, obviamente, el bracete. El brazo que antes habíamos separado, precomponemos también para que el tamaño solamente sea el del elemento que tenemos visible en la máscara y no toda la muerte. Y nada, creo que aquí era simplemente un movimiento de rotación simple. Igual como un Biden, como un penduleo, en plan, estoy sujetando algo, pues ahí, para adelante, para atrás, no, creo que no hay más. Claro, para que no se vea el cartón, pues tenía que controlar un poco que la rotación tampoco fuera excesiva para que no se saliese de la capa del cuerpo de la muerte y se viese que hay blanco. Creo que se me coló un pelín, porque es verdad que sí que se ve con un poquito blanco, pero eso es de la propia ilustración, que como veis en el otro brazo tiene un trazo que deja ver qué es lo que hay detrás, pero sí que luego vi, ya cuando ya estaba terminado, que se ve como un filetín blanco que estáis viendo ahora, un pelín más de lo que yo quería, pero bueno, da igual. Si fuese otra cosa, pues mira, sí, se corrige, pero esto es por amor al arte y además con bastantes prisas y con sueños, creo que lo hice, así que ni tan mal. Siempre me ha apetecido el decir esto de ni tan mal, de ni tan mal. Es una expresión cojonuda. Bueno, venga esas palomas que están fatal. Bueno, faltarían por los textos, esto que hay TikTok junto al reloj, el ronroneo del gatete, la hamburguesaca, por supuesto. Pero estoy deseando meterle mano a las palomas. Entiéndaseme, en contexto de animador. Aquí me cargo la rotación totalmente. Y me cargo la escala también. Pues lo dejo tal y como estaba, y lo que
y lo que trabajo mejor o lo que defino mejor es lo de los pines estos, ¿vale? Con lo que os comentaba ya hace un rato, que la gracia de las palomas un poco, si tú animas una paloma, lo primero que se te viene a la cabeza precisamente es que su cabeza tira como del cuerpo, es lo más representativo. Y yo en la mierda animación que había hecho, eso me lo había pasado totalmente, o no lo había sabido mostrar. Que tampoco es que ahora sea algo reseñable, ni de coña, pero sí que tiene una poquita más gracia. Venga, joder, esto es que me dan ganas como de meterme prisa al Doomhacker del pasado. Date brío. No sé, lo mismo fui al baño o algo, no lo sé. O estuve cambiando música. Ah, no, estoy vivo. También puede ser que estuviese pensando qué hacer, que también es algo que, oye, que a veces hago. Aquí lo que estaba claro es que no estaba contento con el movimiento ese de la paloma. Añadí un keyframe intermedio para que hiciese como un cabeceo. ¿Lo veis? Aquí lo ajusté esto para que fuese más natural. Aquí ya va teniendo cierta gracia comparado con lo otro que era una puta patata. Pues oye, algo hace con la cabeza. Es lo mínimo que le puedes pedir a una paloma. Que nada, que el resumen es intentar darle una poquita más de dignidad a la animación palomil, no hay más. O sea, todo esto que ves es darle vueltas a oye, que sea un poco más chula. Y lo es. Comparado con lo que había antes, lo es. Ay, esa carita de paloma desconfiada. Bastante mejor. Creo que quedé complacido con el restyling palomil. Sí, cuando le echo candado es que estoy conforme. Aunque luego a la media la vuelva, por ahora cosa hecha. Y ahora voy a meterle mano a la paloma 2. Que si la paloma 1 era patética, la paloma 2 con ese movimiento, que va a la vez que el brazo del... No, o sea, mal, fatal. Así que fuera movimiento, que no fuese hilado a ese brazo, lo movemos y ya está. Y nada, un movimiento simple, creo recordar. Algo cíclico, un subir, bajar, un... Nada. Un detallín, que basta, quiero decir. Dentro de los elementos, esta paloma secundaria es lo más mierdecilla que hay en la ilustración. Entonces tampoco es necesario que justo este elemento, que además es muy poco atractivo para poder animar, es una patata. Pues, ¿para qué más? Simplemente con esto, con un subir-bajar, un bucle, un loop, perfecto. Y ya quedaban detallitos simplemente. Bueno, ahora veréis que con el tema de la hamburguesa también se me olvidó cortar el tema de las flechas y me toca hacer lo mismo que me pasó con el brazo de la muerte, que es sacarlo con una máscara. Pero aparte de eso ya son detallitos. Aquí con el texto, igual pronto me di cuenta, veis que esto que estoy haciendo, ahora veréis que es como muy exagerado. Es como muy cantoso. Y me di cuenta que, tío, que es un TikTok, que es un textito que tiene que transmitir un poco esa sensación como de reloj, como de algo mecánico, algo repetitivo, y no tenía ningún sentido
esta animación en la que sube y baja como con una curva. Veréis que eso creo que me lo termino cargando. Pero bueno, oye, estáis viendo todo ese proceso en el que yo pienso algo, veo que no funciona como yo pensaba, o no lo he meditado bien, y bueno, pues lo soluciono, que también es un poco la gracia. Nada, veis que, o sea, es súper exagerado. No. Acércalo. Ahí está. Ahora sí, ¿lo veis? O sea, en plan, probar cosas, cagarla y tal, pues al final llegas a un punto en el que lo que ves es más, pues está más cerca de lo que tenías en mente. Ahora el ronroneo. El movimiento del ronroneo tenía que ser distinto. Al igual que el del TikTok, tenía que transmitir ese rollo como mecánico, el reflejar, pues al final, que es lo que hace como un reloj, como las manillas, que son como golpes. El ronroneo tenía que ser como más suave, como un ronroneo, ¿no? Entonces aquí decidí que la animación fuera mediante escala, como que fuese creciendo y tal, sutilmente. Y pasa lo mismo, que al final, en la primera versión es como muy exagerada. Y me doy cuenta de que no es necesario que el ronroneo y destacar, darle tanto protagonismo a un elemento que en la ilustración aporta poquito. Así que nada, voy toqueteando un poco valores hasta que lo dejo como me mola. No sé si aquí pruebo a darle alguna pequeña rotación, pero luego lo descarto. Creo que sí, creo que lo acabo descartando. No, no, es que es absurdo. O sea, es que lo veo ahora y digo, tío. O sea, está bien probar cosas, pero es que hay cosas que yo mismo debería saber que eso no va a acabar bien. Pero bueno, a la mierda, solucionado. Así que aquí prácticamente tenía todos los elementos animados excepto la hamburguesa central, que le quería hacer súper poquito. Un movimiento así como una distorsión o un subir y bajar. Pero ¿qué pasa? Que me cosqué que iba con las flechas. Va pegada con las flechas de... tanto de las que le salen de los ojos a la muerte como la que señala patatas del McDonald's. Así que hice exactamente lo mismo que hicimos con la muerte. Duplicamos capa y con una máscara de capa aislamos el elemento, para que nos quede solo la hamburguesaca con las patatas fritas. Es lo mismo que ya hemos hecho antes para ahorrarnos. Idealmente estas cosas uno las piensa bien cuando no es un venazo que dice voy a darle vida a esto en media hora. Son cosas que piensas bien y que las haces desde Photoshop, porque es más rápido, es más sencillo y ya te las traes hechas. Lo ideal sería eso, traértelo todo After Effects terminado y no ponerte luego a hacer historias con las máscaras. Pero bueno, así por lo menos, oye, al que le interese y que no las conozca mucho, pues mira. Aquí ya tengo la hamburguesa sola y precomponemos para que tome el tamaño final del elemento como de la hamburguesa y no el de todo, que eso viene luego bien para animar. Cambiamos el punto de ancla y no sé si lo hice con escala o lo hice con una distorsión. Creo que lo hice con una distorsión. Joder, estoy que no me decido, ¿eh? Vale, sí, esta distorsión vi que era muy guay porque metía como un... Además, como la distorsión creo que la hace no desde el punto de ancla, sino desde el punto central,
Eso no estoy demasiado seguro, mira. Pero bueno, a lo tonto me venía súper bien este movimiento porque te lo estaba ahí aplastando, a la vez te lo subía. O sea, era muy guay porque te estaba juntando en un solo efecto cambio de posición y movimientos en, o sea, variaciones en la escala, tanto en el eje X como en el Y, y quedaba bastante guay. Aquí el bendito código para que se repita, ya lo sabéis. Algo puse mal. Y ya está, señores. Esto ya está. Creo que ya no hay ningún elemento. Creo que quedó todo tal y como quería. En fin, siento que este tutorial tampoco sea, pues, la leche. Más bien es una especie como de comentarios un poco así cogidos con pinzas. Si a alguien le ha ayudado, genial. Y bueno, aquí para quien le interese, simplemente estoy marcando una opción que tiene After Effects, que es como que marcas una zona de interés y después arriba en composición, creo que es, te la recorta con esta medida que le has dado tú. Sobraba mucho, mucho espacio alrededor y nada, pues recortándolo. Aquí es, se puede recortar, eso es. Pues nada, para quien haya aguantado los 50 y tantos minutos, muchísimas gracias.